How to register someone to vote in Spanish. Repeat after me as I give you some simple phrases to help someone register to vote. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Está registrado para votar? ¿Está registrada para votar? Sí. ¿Se ha cambiado de domicilio desde que votó la última vez? ¿Se ha cambiado de domicilio desde que votó la última vez? ¿Sí? Entonces, tiene que cambiarse la dirección oficialmente. Entonces, tiene que cambiarse la dirección oficialmente. Escriba su dirección actual aquí. Escriba su dirección actual aquí. Y escriba su dirección vieja aquí. Y escriba su dirección vieja aquí. Now let's go back to a previous question. The question was, ¿se ha cambiado de domicilio desde que votó la última vez? ¿Se ha cambiado de domicilio desde que votó la última vez? ¿No? Muy bien. Por favor, vote martes el 6 de noviembre. Muy bien. Por favor, vote martes el 6 de noviembre. Y dígales, por favor, a sus familiares y amigos que voten también. Y dígales, por favor, a sus familiares y amigos que voten también. Go back to the previous question. ¿Está registrado para votar? ¿Está registrada para votar? If the person you're speaking with is a man, you will say registrado. If the person is a woman, you will say registrada. ¿Está registrada para votar? No. ¿Es ciudadano de los Estados Unidos o todavía no? Notice again, ciudadano is for men. Ciudadana is for women. ¿Es ciudadana de los Estados Unidos o todavía no? ¿No? Ah, bueno, perdone la molestia. Que tenga un buen día. Ah, bueno.
Perdone la molestia. Que tenga un buen día. Let's return to the previous question. ¿Es ciudadano de los Estados Unidos o todavía no? ¿Es ciudadana de los Estados Unidos o todavía no? Sí. Bueno, entonces puede votar. Bueno, entonces puede votar. Yo puedo ayudarle ahora mismo a inscribirse en el registro electoral. Yo puedo ayudarle ahora mismo a inscribirse en el registro electoral. Se tiene que completar esta solicitud. Se tiene que completar esta solicitud. Apenas tarda un minuto hacerlo. Apenas tarda un minuto hacerlo. Yo le puedo ayudar. Yo le puedo ayudar. ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Deletrémelos, por favor. Deletrémelos, por favor. ¿Cuál es su dirección actual? ¿Cuál es su dirección actual? El código postal, por favor. El código postal, por favor. ¿Cumplirá por lo menos 18 años para el 6 de noviembre? ¿Cumplirá por lo menos 18 años para el 6 de noviembre? ¿Tiene usted por lo menos 16 años y comprende que tiene que cumplir 18 años para votar? ¿Tiene usted por lo menos 16 años y comprende que tiene que cumplir 18 años para votar? ¿Cuáles son los últimos 4 números de su número de seguro social? ¿Cuáles son los últimos 4 números de su número de seguro social? Si no lo sabe, puede escribir en este espacio el número de su licencia de conducir. Si no lo sabe, puede escribir en este espacio el número de su licencia de conducir. ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Cuál es su número de teléfono? ¿Usted es hombre? ¿Usted es mujer? Usted es hombre.
Usted es mujer. ¿Usted se identifica con cuál raza? ¿Usted se identifica con cuál raza? ¿Afroamericano o negro? ¿Asiático? ¿Blanco? ¿Indígena o indígena de las Américas o Alaska? ¿Multirracial? Otra. ¿Usted es hispano o latino? ¿Usted es hispano o latino? ¿Quiere usted afiliarse con un partido político? ¿Quiere usted afiliarse con un partido político? Los partidos son demócrata, republicano, libertario, American Select, no afiliado, quiere decir independiente. Bueno, ahora tiene que firmar aquí y escribir la fecha de hoy. Bueno, ahora tiene que firmar aquí y escribir la fecha de hoy. Felicitaciones y muchas gracias por tomar el tiempo para inscribirse hoy. Felicitaciones y muchas gracias por tomar el tiempo para inscribirse hoy. La elección es el 6 de noviembre. ¡Que vote! La elección es el 6 de noviembre. ¡Que vote! Remember, in order to register someone to vote in Spanish, your Spanish doesn't have to be perfect, nor does it have to be fast. Speak slowly and carefully. You can do it. Sí se puede. And if you have any questions, or you're having a problem registering someone to vote in Spanish, don't hesitate to write to me at this address. Buena suerte. Good luck.